Bueno, muy bien, vamos a dar inicio con estas alternativas para realizar actividad física en casa y dando énfasis en diferentes ejercicios para trabajar en la persona mayor. Vamos a iniciar con algunos movimientos que tienen que ver con el tren inferior. Muy bien, vamos para eso a hacer un calentamiento previo. Es importante que podamos utilizar todo el espacio que tenemos en nuestro hogar para iniciar la actividad física. Recuerden también que la actividad física tienen que hacerla a su nivel, manejando una intensidad moderada y siempre buscando que los ejercicios sean muy seguros. Vamos a aprovechar el espacio de la casa para hacer esta activación. Recordamos también que lo pueden trabajar todos los integrantes del hogar, pero vamos a hacer un gran énfasis en ese fortalecimiento muscular para la persona mayor. Vamos con puntas laterales. Y ahí vamos a desplazar al frente y luego atrás. Vamos con brazos en esta posición. Si hay dolor de hombro, pueden hacer ese movimiento un poco más corto desde abajo. Bien, ahora quédate en marcha y voy a subir una rodilla. Lo que vamos a buscar es activar primero los músculos de tren inferior, que son los que vamos a hacer énfasis en nuestra fase central. Eso es. Recuerden que uno de los beneficios para el fortalecimiento muscular es que disminuye el riesgo de caída y además disminuye la pérdida de músculo en cada uno de los segmentos que trabajamos. Eso es, muy bien. Tome aire por la nariz y exhale por la boca. Bien, ahora vamos con desplazamientos. Ya terminando nuestra fase inicial. Y yo ya voy identificando qué elementos voy a utilizar para enseñarles algunas técnicas para ese fortalecimiento muscular. Te quedas en marcha. Tomamos aire. Y antes de iniciar la fase central, vamos a hidratarnos. Recordar hidratarse antes, durante y después de cada actividad física. Bueno, muy bien. Voy a aprovechar este elemento. Paula, bien, ¿qué voy te a ayudo? Utilizar esta silla, ok, para poder explicarles el cómo siguiente ejercicio. Vamos a hacer el fortalecimiento de nuestras piernas. Vamos a hacer énfasis en lo que es el cuádriceps, que okay. Es el musculito que tenemos acá. Y este ejercicio lo podemos ver muy sencillo, pero a la hora que vamos avanzando en edad, vamos perdiendo fuerza en nuestros músculos de la pierna y obviamente también en nuestro abdomen. Entonces, por eso tenemos que fortalecerlo. Vamos pendientes entonces en casa con este reto físico, pero también el reto mental. Claro, muy atentos sí. Todos en sus hogares. Vamos a poner los brazos en esta posición. Tú también lo puedes lo puedo trabajar hacer en el lo sofá. Puedes trabajar en el sofá, el sofá o también otra opción, Julie, es que lo puedes hacer una sentadilla. Ok. Sencilla. ¿Bien? Por si alguna persona de pronto en casa no tiene una silla de esas, en el sofá. Lo puede hacer en el sofá. El borde de la cama se podría también. También. Ejemplo. Hay que mirar okay. También la altura, ¿no? Hay listo. Que tener en cuenta eso. Vamos entonces a sentarnos. Sí. Y ponernos de pie. Ok. Te sientas. Y me pongo de pie. Hay que tener en cuenta que la rodilla no ¿sí? puede sobrepasar la punta de pie. O sea, no me voy a sentar así. Tengo que sentar llevando cola atrás para buscar siempre esa seguridad del movimiento. Tomo aire y botas.
Muy bien. Controlando el movimiento, no dejo caer el peso. Controlo y subo de nuevo. Abdomen contraído para proteger la espalda. Muy bien. Si usted es una persona entrenada y cree que necesita un poco más de intensidad, pues podemos dejar los brazos en esta posición. Okay. Y no utilizar la silla, sino que podemos trabajar la sentadilla de manera libre. Varias opciones de acuerdo al gusto de nuestros televidentes. Sí, así es. Muy bien. Vamos con dos más. Última. Y descansa. Muy bien. Vas a recuperar. Si quieres hidratarte, te hidratas. Siempre es importante esa hidratación. Ok. Y vamos a un segundo ejercicio. Mientras tú vas a ese ejercicio, ¿utilizamos? Paula, yo voy a ir a echarle un ojito. ¿Listo? A las claro ollas. Que sí. Yo continúo lo que tengo acá. Aquí en casa mientras tanto y regreso ahorita en un ratico. Así con es. Los televidentes. Ok. Ya bueno, continuamos. Ejercicio número 2. Este ejercicio es importante porque nos va a ayudar a fortalecer los extensores de la cadera fundamentales para la marcha. Entonces, vamos con la pierna atrás. Punta de pie, la que está adelante tiene que estar semiflexionada y elevamos y bajamos la pierna. Tomamos aire, botas mientras vas subiendo. Inhalas y exhalas. Hay que tener cuidado con la zona lumbar. No hacer hiperextensión. Mantengo el control abdominal y solamente movemos la pierna. Vamos con dos más y cambiamos al otro lado. Si no tienen silla, pueden utilizar un bastón o una mesa que les pueda dar la estabilidad. Elevamos y bajamos. Tomo aire. Y exhalo. Muy bien, siente ese ejercicio en glúteo, en músculos posteriores de la pierna. Eso es. No olvides siempre la respiración. Dos veces más. Y recuperamos. Muy bien, vamos con marcha. Eso es. Vamos a ubicarnos ahora en esta posición. Seguimos en recuperación, recupera. Recordemos que el énfasis de hoy es ejercicios de tren inferior. Vamos a sentarnos en la silla, esperando que los ejercicios anteriores estén perfectamente. Muy bien. Yo creo que también la gente en casa lo está disfrutando. Esperemos que así sea. Vamos con un ejercicio más y vamos a pasar a la fase de estiramiento. Bien, elevamos la pierna. Acá igual, abdomen contraído, pierna debe ir bien extendida. Lo voy haciendo por acá mientras tanto. Listo, claro que sí. Quiero hacer también ese estiramiento. Y lo que vamos a hacer es tratar de despegar la pierna de la silla. La punta puede ir al frente o puede ir hacia arriba. Difícil con la punta al frente. Sí. Pero es más complicado, es digamos un poco más exigente llevar punta hacia arriba. No olviden respiración permanente. Ahora cambio, recupera. ¿Sientes el ejercicio? ¡Duro! Se debe sentir en el cuádriceps. Vamos ahora arriba. Siempre espalda alineada, el abdomen contraído y la respiración.